decías que por mi culpa perdías. Y mira de dónde estás, perro. Humillado y arropado. Así que, piénsale. Una vez más, vamos a ser parejas y vamos a fortalecer esta alianza que teníamos. Piénsale, Alex, porque sigue siendo una basura. Esta noche es importante ya que vuelven los Hardcore Towers. Hace una semana veíamos como este, que es Punk Round. Le decía a Alex Black que le iba a dar una oportunidad, una más, para demostrar que si perdían no era por su culpa, JC. Porque, y eso lo hizo después de una derrota que se llevó a Alex Black. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió, porque se quedó como que pensativo. No sabemos si va a venir con toda la intención. Alex Black, el rockstar de la lucha libre, haciendo su llegada al ring de lucha tag para por una noche más ver si las Hardcore Towers funcionan. Y mira, llega y le da la mano a Punk Clown, pero Punk Clown con una sonrisa de Alex Black bastante sarcástica. No, es su sonrisa natural del rockstar de la lucha libre. ¿Cuándo ahora? Ingresando al cuadrilátero de lucha time. Parte de los Hardcore Crew. Él es Muerte Extrema. Muerte Extrema. Sabemos que, como tú lo dices, parte de los Hardcore Crew. Y pues que tienen un invicto que por mano de Dios, o sepa que Dios, pero si lo logran, no pierden por nada, ¿no? Entonces, vamos a ver si Alex Black y Punk Clown terminan aquí con esa racha y que la Hardcore Crew caiga de una vez por todas. Los Hardcore Crew están actuando en pareja, tanto Sick Boy como Muerte Extrema. Así que llegar al ring y el referee de esta lucha es... ¡Hey! A ver, un momento. Un momento, porque están haciendo su llegada. El comando Elite. Es la mafia de la lucha libre y su líder. El favorito de Jayce y Zapata. Estoy enfrentando a ustedes, muchachos. Pero creo que no merecen mi presencia. ¡A chingar tu madre, Casimiro! ¡Vámonos de aquí! ¡No merecen mi presencia! ¡Casimiro! ¡Casimiro! ¡Lárgate a bailar! ¡Te voy a decir una cosa! ¡A esta lucha! ¡A la bomba y a Granada! Yo no sé de dónde sacan a chicos que son mis favoritos. Si sabes que no los puedo ver ni en pintura. Hace una semana ya lo veíamos también mostrando el poderío, ganando ahí este terreno, actuando en bolita. Vamos a ver en esta ocasión como en este triangular de parejas, three-way dance de parejas. Vamos a ver quién es el que sale victorioso. Esperemos que la Hardcore Crew siga con su victoria, chicos. Hardcore Crew, Hardcore Towers y los mafiosos. ¿Cómo referir esta batalla? El hombre de los lentes carísimos, capaces de ver al hombre invisible, ver todo en cámara lenta, lucha detalle a detalle. El Jerry. Oye, y qué bueno que es el Jerry, porque esta lucha de rudos no hubiera sabido para qué lado hacerse el corona. Ya vas a empezar, Pero bueno, se van a empezar a ver aquí los mafiosos y la Hardcore Crew. Vamos a encontrar a Nachito. Vienen ahí un entre de toma y daca. Y el que ingresa nada más y nada menos que este, que es el Punk Clown. De un lado para otro, dos antebrazos y otro antebrazo más. Sacando a este que es Muerte Extrema, también así voy. Y tienen doblegado a este que es Bomba. Bueno, oye, parece que aquí la Hardcore Tower se está poniendo de acuerdo, Nachito, porque sacaron a volar a todos. Vienen con toda la intención, ¿eh? Regresando en un buen nivel, como los veíamos en un principio de su batalla. Dice, mira, se hablan, hay comunicación esta noche. Bueno, traen la intención, ya con eso vamos bien, vamos un paso. Y viene el primer error por parte de Punk Clown, fallando el raquetazo. A Bomba le dio con todo a este que es Alex Black. No, perdón, disculpa, fue a Granada, que se está haciendo la arqueta, nada más le está dando la vuelta, cuidado. La patada directo al rostro por parte del Punk Clown. Oye, pues el payaso de los niños está dominando esta noche, Nachito. ¡Sí,
Y es el pelea de payasos, ¿eh? Aquí tenemos a Big Boy contra Punk Clown. Para ver quién tiene más poder. No, pero ¿por qué dices payaso? Pues mira la indumentaria que trae aquí. No, 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 más es el maquillaje. Oye, le dolió la mano el reggaetón que le dio. ¡Fuerte! ¡Fuerte! También responde este que es Punk Clown. También Big Boy trae lo suyo, viene respondiendo. ¡Fuerte! También el raquetazo viene con todo. ¡Uno por uno! ¡Joder, la están dejando sordo, Nachito! Big Boy inteligentemente con la patada. Un tapié y ahora en el plexo. Tiene sometido a Punk Clown. Lo manda de otro cielo al otro. ¡Oh! ¡A toda velocidad! ¡La cuerda así! ¡Tremendo fuerte por parte de Big Boy! ¡Buena! 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 ¡Last crusher por parte de este que es Big Boy! ¡Es ingresada! ¡Ahora sí es bomba! Y la indumentaria, que ya lo había dicho el loco Riola, que él le consiguió indumentaria especializada, táctica, para poder pelear contra, de hecho, Sigboy. Y mira, ahí lo tienen, lo esquiva. Tremenda patada, Sigboy. Uy, Sigboy, ahí se lo propio, Sigboy también. Patadas ya que más tarde, listo, que hacen presentes, pero no sin antes al toma y va a caer raquetazo. Nachito se está haciendo la arena, está retomando la arena, Lichota. Oye, le alcanzó a conectar, te mando derechazo directo al rostro de este que es bomba. Quiere repetir la dosis, vaya el antebrazo, Sigboy. Otra vez, viene, ya lo tiene el golpe. A la boca le toma, se lo está llevando, viene con la barrida. Vamos a ver si toque una, solamente la patada. Y el que entra es este, el rockstar de la lucha libre, Alex Black. Oye, ya tiene sometido aquí a bomba en el esquinero, lo va a mandar al otro, pero no, le hace la pasada, lo tiene, no brinca, de qué manera, Nachito, como todo un rockstar, a toda velocidad, rebota en las cuerdas, lo esquiva, con el giro, viene, ¡ay! La pasada. Viene bonito el suplexito al estilo de Alex Black, y viene y se encuentra nada más y nada menos que a Muerte Extrema, Jay-Z. Y pues bueno, vamos a ver si puede con el peso de Muerte Extrema, representando a la Hardcore Crew. Que pues, no me canso de decir lo que tiene el invicto, que ya quiero que se lo aquí, Alex Black. Vamos, que ya quiero que se les acabe. Si es la Hardcore Crew, es lo más poderoso que hay en el norte. El país. Y aquí demostrando la Muerte Extrema. Se lleva el encuentro a Alex Black. Lo espera, lo tiene con el tiro. Viene, lo avienta las cuerdas. Los dos salen a todos los lados. Chocar en medio. Dos tremendos trenes. Bien importante, la verdad, la acción que tuvo Muerte Extrema. Se encontraban los dos al centro del cuadrilátero. Cuando le dio tremendo rechazo. Y le contesta con una super kick. Viene con una patada de estilo Yakuza. Este que es Granada, ya lo tiene sometido. Viene con el látigo nada más. Lo manda al centro del cuadrilátero. El rolling. Está dando tremenda zancadilla. Muy al estilo de las artes marciales. Y lo tiene con este Uncle Love. Sometiendo no, lo convirtió en 4. En un 4 las piernas. Se rinde, no se rinde, Nachito, pero llega Alex Black a destruir esta sumisión. Oye, me sorprende Granada que tenga ese conocimiento de lucha a ras. No, pues es que es gente preparada, es la escolta personal del mafioso. Oh, pues bueno, aquí lo tienen, y está tomeando con un spike por parte de Punk Clown, y se la cuenta ya de uno. Pero se queda desconcertado Alex Black porque no lo incluyeron en el azotón. Nachito, dímelo. Nada más, fueron dos. Gracias al grito de Muerte Extrema, están vapuleando este que es Alex Black, un poco desconcertado. Este que es Alex Black. Granada, que se quedó saliendo la mala de la matemática. Azotón de frente. Super kick por parte de Sigboy. Pues bueno, ya que lo tiene entendido, ahora hace las espaldas planas. La Hardcore Crew, a ver, ¿qué está pasando, Nachito? ¿Cómo detienen la cuenta de esa manera? Tremenda cachetada estilo europeo por parte de Bomba. Y entran aquí todos los mafiosos. Bomba y Granada tienen la Muerte Extrema donde lo querían. Lo mandan a juego de cuerdas. Muerte Extrema a todos los lados. Retumba el ring de Lucha Time cuando le da la pasada a este que es Muerte Extrema. Vamos a ver si hace labor de equipo. Viene con la cazadora. Este que es Bomba. Lo levanta a manera de Electro. ¡Qué manera de caerle por parte de Bomba! Apoyado por su compañero Granada, Jay-Z. Y pues bueno, y ten la cuenta en 1, 2 y cuenta que ha sido Sigboy, que ha entrado para poder salvar a su amigo en la parte del club. Tremendo patadón que le dio directo al pecho. Y prácticamente aquí queda Granada expuesto. Bomba, el que queda es Bomba. Aclárame una vez por todas, la indumentaria de Bomba es... Son iguales. Pero Bomba tiene más cuerpo de Bomba. Y Granada de Granada. Cuidado, porque están los luchadores en la parte de abajo del cuadrilátero. Debería ya poco a poco ir reaccionando. Viene primero nada, Sigboy con un mortal hacia el frente. Desde la ceja al cuadrilátero. Ahora Muerte Extrema también está ingresando. Tomando un poco de tiempo. Cuidado, vamos a ver.
también viene con este, que es el mortalito hacia el frente, desde la ceja. Ahora está ingresando Alex Black. ¡Cuidado! ¡Que están subiendo! ¡Espérame, espérame! ¡Este es el cofre de un coche! ¡En el ring de lucha tag, señores! ¡Es nuevo el ring! ¡Ya no hay presupuesto! ¡No, no lo vayan a romper! Oye, pues acabamos de sufrir la semana pasada y estos tipos que siempre están bien prendidos en el historiano. Esto se está volviendo hardcore, que han sometido a Sigboy, y es lo que le gusta, la Hardcore Tower contra la Hardcore Crew. Se viene a demostrar a ver quién es más hardcore. ¡Oye, espérame! Espérate, espérate. ¡Punk Clown está traicionando a Alex Black! ¡Está traicionando a Alex Black! ¡Cuidado! ¡Lo levanta la manera de bombero! ¡Lo tiene Sigboy en las alturas! ¡Prepara, puta! ¡Boom! ¡Muy al estilo Speed Cody Driver! ¡Sigboy lo está con los tacks! ¡Grabando uno, dos, tres! ¡Wow! Esta era la sorpresa. Punk Clown en realidad no era verdad. Era una mentira lo de darle una nueva oportunidad a los... Pero lo importante es que los Hardcore Crew siguen el invicto. Señores, estamos viendo una traición. La traición de Punk Clown hacia el rockstar de la lucha libre de Black. Por el otro lado, vemos a los Hardcore Crew discutiendo con los mafiosos. Oh, Nachito, impresionado con lo que acaba de pasar en el ring de Lucha Hall. Vámonos rápido a la repetición, cuando estamos viendo de la ceja en cuadrilátero, primero sin voz, cómo salía en este tope cogido, también de la misma manera, muerte extrema. Y pues la acción, aquí al parecer son clavos, le tiene algo que decir a Alex Black. Y no es exagerando, como una basura que eres, cabrón. Wow, vemos aquí que le regresó una cucharada de su propia medicina. Ahora el que traiciona, ¿quién traiciona a quién? No, pues es Punk Clown definitivamente. Esto venía a culminar la batalla, como Punk Clown le daba este codazo al Splash, lo levantaba a la manera de Spinball Driver y lo clavaban, en el cofre del auto, Jonathan. De una manera descomunal, ahora sí que choque de autos. Terminó tendido Alex Black en el ring de Lucha Time con esta postal del conteo, la victoria de los Hardcore Crew. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de Lucha Time. ¡Caballero! ¡Lo digo! Y lo vuelvo a decir, Monterrey Nuevo León es como mi segunda casa. ¿Y qué mejor venir a esta empresa con lo mejor que hay en todo Monterrey Nuevo León? ¡Así que! ¡Yo quiero enfrentarme a cualquier estrella de aquí de esta empresa! ¡Porque yo recuerdo una cosa! ¡Que yo soy el mejor! ¡Y ese es el detalle! ¡Representando Nuevo Laredo! Estamos ya de regreso a la arena Lucha Time. Y la semana pasada vimos a este hombre dar tremendo luchón, non, en contra de Baby Stream. Y hoy hace su regreso. Este que es el Nuevo Laredo, The Tiger. Wow, qué impresionante y qué bonita indumentaria trae el día de hoy en Lucha Time. Para enfrentarse nada más y nada menos que a parte importante de los Hardcore Crew, esta noche apareciendo con un vistoso equipo, este que es el médico brujo JC. Oye, pero... vamos a escuchar lo que tiene que decir, ¿eh? ¡Detalle! ¿Cómo no? ¿Me equivoco? ¡Dices! ¿Quién es lo mejor que se encuentra en el volaneo? ¡Mejor! ¡Aquí! ¡Aquí en Lucha Time! ¡Estamos los mejores luchadores, cabrón! Y si tú quieres tener una oportunidad aquí en Lucha Time, tienes que enfrentarte a Hardcore Crew, empezando por el médico brujo. No los conozco, no sé quiénes son. Pues esta no es tu casa, señor. Y te voy a regresar a donde me viste. Señores, suerte las declaraciones del médico brujo. ¿Cómo referiste esta batalla el hombre de los lentes del millón de dólares, el Jerry? Se dice que esos lentes son necesarios para poder no perder detalle de todo lo que sea. Inician fuerte la cita contra Memo Raquetazos.
de Tiger, el hijo de Médico Brujo. No se hagan con cosas. Oye, Médico Brujo aquí haciendo competencia de poder contra de Tiger. Lo reta. Uy, a ver cuál suena más. Ya ese es un duelo de música. Dímelo, Nachito. Duelo de raquetazos. Cuando va el juego de cuerdas, se lo intenta llevar. Corre ante abrazazo, solamente rebota. Este que es de Tiger, se le dolió incluso a él. Él ante abrazazo que le quiso dar. Vamos a ver si repite la dosis. Nuevamente. Uy. No lo mueve, Jonathan. Se estrella contra un bloque de muro. Ahora sí, ya no sé ni qué dije, pero se estrelló ahí. Oye, muerta aquí. Médico Brujo hace juego de cuerdas contra él. ¡Ah, vestir de la nada! Rápidamente empezamos con este tipo de movimientos. Buena la embestida por parte de este que es el Médico Brujo. Viene con esta guillotina, lo tiene tendido y le viene el pisotón rápidamente. El Médico Brujo no quiere dejar pasar el tiempo. ¡Le repite! ¡Ay! La guillotina. El Médico Brujo incorporándose un poco bien al toque de espaldas. No, solamente para seguir golpeando la humanidad de The Tiger. Tremenda recibida que está dando el Médico Brujo aquí a The Tiger. Le está dando una bienvenida. Que te enteras con esa cachetada de estilo todo. Europeo, compadre, lo tiene sometido aquí en las cuerdas. Médico Brujo lo manda a las otras a toda velocidad de Tiger. Tremenda la patada estilo cascada en la rodilla de Tiger. Peligrosa. Fuerte la patada y repite la dosis, las patadas voladoras en la nuca para este que es de Tiger. Hasta el momento efectivo la labor del Médico Brujo. Le grita al staff de la arena y viene otra vez con la patada directo al rostro. El Tiger viene, falla la patada, viene la mano de Fly, falla con el antebrazo Médico Brujo, viene con el taco, ese que el Tiger vuelve, se va de barrida solamente con afuera, también hace lo mismo, el Médico Brujo, cuidado, se distrae un poco, viene la super kick por parte de Tiger. Y lo agarró desprevenido Nachito cuando iba subiendo al ring, pero el Tiger a toda velocidad se prepara para volar y por arriba de la tercera, Nachito cae de una manera impresionante, de Tiger. Bonito mortal hacia el frente por parte del de Nuevo Laredo. Le cayó encima a la humanidad de este que es el Médico Brujo. Arriba del cuadrilátero, el Jerry haciendo el corteo, JC. Oye, pues esperemos si puedan volver a reincorporar la lucha, porque no se puede terminar así por conteo fuera del ring. Esto tiene que terminar como debe de ser. Y Médico Brujo le estaba diciendo aquí a The Tiger que pues le iba a enseñar cómo la manejan aquí en Monterrey, como dice Nachito. Ya lo tiene con todo sufriendo este que es el Médico Brujo. Lo levanta, lo incorpora el Tiger, mira el conteo. Uno, dos, solamente dos. Alcanzó a romper el Médico Brujo, Jordan. Oye, pues lo está viendo aquí en HD el Jerry. Pero el Médico Brujo le da con tremendo golpe en el pecho. Lo manda a las cuerdas a toda velocidad. El Tiger lo esquiva. Viene otra vez. Viene el hijo del Médico Brujo. Lo tiene donde lo quería. Viene de regreso de Tiger y se lo lleva con las tijeras. Demostrando la agilidad felina que tiene de Tiger, Nachito. Y pues lo tiene ahí en una zona peligrosa. Pero no se sale el ring. O sea, se mantiene. Lo quiere tener aquí castigando. Viene con todo, este que es de Tiger ya lo tiene castigando. Lo tiene el Médico Brujo, lo tiene en la esquina sometido, lo va a mandar a la esquina contraria. Vamos a ver qué castigo nos va a regalar de Tiger. Viene, lo manda nada más, salidita de bandera. Lo deja en la ceja el cuadrilátero, Jonathan. Lo esquiva, lo bloquea. Le da un tremendo raquetazo de Tiger y se está subiendo al esquinero. Amenaza con volar. El hijo de Médico Brujo lo vea, pero ¡wow! Lo atrapa de qué manera el hijo de Médico Brujo. Lo está preparando para un driver. ¡Y dímelo, Nachito! ¡Side slam potente por parte del Médico Brujo! ¡Que lo esperó de manera inteligente en su plancha de la tercera! ¡Y ahí sí, solamente dos! Solamente el conteo dos. ¿Ves la manera en la que el ring está diseñado para soportar este tipo de castigos? Para que no nos vuelva a pasar lo que hace semanas, Nachito. Y pues bueno, Médico Brujo aquí pues ya lo tiene sometido. ¡Viene! ¡Repite! ¡Y ahora sí! ¡Patadas voladoras con rebote desde la segunda cuerda por parte del Médico Brujo! ¡Viene con todo! ¡Uno, dos, solamente dos! Oye, dije yo, ¿qué está pasando? Pero al parecer Médico Brujo no se deja arremeter y pues logra conectar el castigo con gran eficacia. Ahora lo tiene aquí en el esquinero, Médico Brujo, impulsa de Tiger, tira el pico a la esquina. ¡Uy! Se topa solo a la esquina. Se castiga él mismo y ahora lo levanta Nachito. ¡Qué lindo! Lo cargó a manera de bombero. ¡Qué tremendo acertón por parte de este que es de Tiger! Buscando las alturas. Está pidiendo la programación del estadio. ¡Viene! ¡Mortal desde la primera! ¡Vamos a ver si repite la dosis! ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Sí o no? Y ahora
va a ser desde la segunda cuerda, Nachito. Hermoso mortal hacia atrás por parte de... Vamos a ver si culmina con el tercero desde la tercera, JC. Cada uno primero desde la primera. ¡Wow! Y se tapa con una alberca sin agua, Nachito. Impresionante la respuesta por parte del hijo del médico brujo. Lo tiene, lo levanta de Tiger, le da cachetada de estilo europeo. Lo tiene el juego de las cuerdas, lo va mandando hacia el otro lado. Viene el rebote de Tiger, lo mata. Lo va a esperar, pero oye, espérame, ¿quién está? ¿Quién está en la pasarela? ¡Lo está matando! ¡No! ¡No, señores! ¡Lo está levantando! ¡Las alas del ángel por parte del médico brujo! Ya sabía, y se sentía una atmósfera muy extraña. Sabía que iba a salir con eso la Hardcore Crew. La Hardcore Crew sigue invista y aquí se demuestra que traen el poder del norte. El referee Jerry está descalificando y está decretando que la victoria es para el Tiger. Allá, a ver, vamos a escuchar lo que le están diciendo. Arriba del cuadrilátero sigue el embate por parte de los Hardcore Crew, que le están dando su merecido a este que es de Tiger. Señores, había sido una lucha muy buena, ¿por qué terminarla así, Jonathan? Nos va a explicar el médico brujo, Nachito. Le dije, aquí es mucha Hardcore, y aquí los fuertes son las Hardcore Crew, señores. Tienes tu respuesta, Nachito, nos acaba. Como de siempre, decir, la Hardcore Crew. Vamos a ver la repetición de los bonitos mortales que nos regalaba este que le traiga el mortal de la primera, mortal de la segunda, y Jonathan se quitaba el de la tercera. El de la tercera se encontró una alberca sin agua, y la respuesta del hijo del médico brujo, inteligentemente sale el mortal, cae y luego el codazo, Nachito. Muy bien, también ya para culminar la manera en que brinca. Y es cuando se da cuenta, JC, que los Hardcore Crew estaban en el Pasillo de las Estrellas. Sí, ya yo sentía una atmósfera muy extraña, no sé si ustedes lo sintieron, pero yo pensaba que iba a ser un mano a mano como Dios manda, pero no, la Hardcore Crew con sus artimañas, como siempre. Y pues bueno, mientras tanto, pues con esta pausa vamos y regresamos a más de Lucha Time. ¡Ay, amarrado! ¡Cuidado! Porque es que aquí ya se lo hemos visto de Mumi. ¡Cuidado! ¡Este es el tercer tensor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene! ¡Baila de Mumi! ¡Baila de Mumi! ¿Qué está pasando, Nachito? ¿Quién acaba de entrar? El hijo de Dr. Wagner Jr. llegó a castigar a Mumi. ¡No! ¡También golpea al referee! ¡Le está llevando ahí sus golpes! ¡El referee Jerry! ¡Cuidado con esos lentes porque son carísimos! Pero ¡cuidado! ¿Quién es? ¿Quién está apareciendo aquí? ¡En la arena Lucha Time! ¡Está barriendo la casa! ¡Está limpiando todo! ¡Se lleva atrás el espectro de encuentro! ¡Rellenate con quemadora! ¿Quién es? ¿Quién está apareciendo, señores? A la potencia lagunera. Y mira, Nachito, como te encanta escuchar. Señores, próxima semana en la arena Lucha Time, Monterrey contra la Laguna. Regresamos a las acciones en Lucha Time con una manera impresionante de entrar de Game Extreme, Nachito. Haciendo su aparición el demonio del aire con esta vestimenta muy vistosa, la verdad, muy llamativa. Ya lo habíamos visto anteriormente, JC. Se la va a ver difícil porque alguien que lo bloquea en peso y en poder. Ya se han visto las caras anteriormente, esta no es una lucha que no se haya dado antes, pero haciendo su aparición en el ring de Lucha Time, la epidemia del momento, Epidemius, Jonathan. Se viene presentando de gran manera, Epidemius, ya lo hemos dicho, mitad hombre, mitad chocho, poder, agilidad y destreza en el ring. Oye, traigo un dato bien curioso por parte de parte de las cualidades que reúne, porque es un cocinero la más alta gama, déjenme decirles, de que no sé,
¿cuándo? Haciendo su arribo, ¿cuándo? Desde hace una semana llegaba Ring de Lucha Time. ¡Eres el Divo! Así es, uno de los luchadores más completos de aquí de Monterrey, Nuevo León, el Divo completando esta tercia. Y continuando la rivalidad de la semana pasada, lo que quedó pendiente, la potencia lagunera, el que hace primero su ingreso, una nueva etapa en este personaje, el luchador completo, más veloz y completo de México, el hijo del espectro. Se viene el hijo del espectro, ingresando de una manera impresionante al ring. Me intimida, la verdad es que cada que suena la música del hijo del espectro, se siente una atmósfera pesada en Lucha Time. Y viene acompañado de alguien que acaba de anunciar la potencia lagunera. La familia, la dinastía Wagner, apareciendo en Lucha Time. Ya lo menciono, JC, Galeno del Mar, lo vimos hace una semana cuando todo terminó en Tribulca. Luchador completo, luchador que tiene poder, tiene agilidad y tiene la dinastía de la Claro que sí, y pues ahora sí se deja acompañar del hijo de la leyenda también, ¿por qué no decirlo? Nachito haciendo su arribo por el paso de las estrellas. El hijo del Dr. Wagner Jr., el heredero y uno de los nombres más importantes de la baraja de la lucha libre mexicana. El hijo del Dr. Wagner Jr. llegando al ring de Lucha Time, y así. Como nos decía Nachito, Lucha Time no deja de sorprendernos. Hace una semana quedó pendiente el duelo cuando veíamos que la potencia lagunera agredía a los de casa, a los de aquí de Nuevo León. Y ahora saltaron estos tres luchadores a sacar la casta por nuestro estado. La casta por la ventana, ¿por qué no decirla? Wow. Parece que sí va a ser el hijo del espectro, compadre. Y esto es de cuidado porque ya sabemos lo que puede pasar cuando estos dos se enfrentan en el ring. Déjame el ring, si está bien. Hace unas semanas estos dos rompieron el cuadrilátero de Lucha Time. Hoy tenemos ring seminuevo porque ya tiene una semana aquí. Y vuelven estos dos a enfrentarse. Viene con la toma de referee, el comentario del aficionado conocedor es que para que sea una buena lucha debe iniciarse con la toma de referee. Viene el candado a la cabeza por parte del hijo del espectro. Quiere reaccionar despidiendo y golpeando la boca del estómago, Jonathan. De lo que sí ya lo tiene aquí en el juego de cuerdas. Lo mandan al hijo del espectro a toda velocidad. Regresa y lo tiene y lo empuja con este choque de trenes. Epidemio es el hijo del espectro. ¡Se va! No se sabe de dónde fue. Con el codazo volador el hijo del espectro, que ya lo tiene muy, muy hecho, se duele un poco en su caída, se alcanza a incorporar, lo manda todo de cuerda, lo espera, falla el antebrazo, pasa Epidemio por abajo, viene también con el antebrazazo volador por parte de Epidemio, doble patada y quedan los dos tirados, viene doble conteo, vamos a ver uno, dos, solamente dos, JC. Oye, yo creo que hay que apuntar que el tonelaje del Galeno del Mar es, yo creo que el doble o el triple. Y ya se lo están haciendo saber, la dinastía Wagner le está diciendo, órale, enano, todavía me puedes decirle eso, Nachita. Vamos a ver quién es el que sale más avante en este duelo. Viene fallando el antebrazazo de reversa, viene con el combo, el extreme rebota, primera, no, perdón, segunda, tercera, y viene con estas tijeras, qué bonita manera de cambiar en el aire, la fuerte, la patada de canguro, con qué potencia, por parte de Galena del Mar, responde de la misma manera, el vivo, Jonathan. Lo
sacan volando, de qué manera, Galeno del Mal, pero aquí el Divo y el hijo de Doctor Barnes se están midiendo, pero el hijo de Doctor Barnes se sale y el Divo va detrás de él, no se queda atrás, Nachito. Mira la manera en que lo sigue hasta abajo el cuadrilátero, inteligentemente Wagner, provocando para sacar sus casillas al Divo JC. Pues parece que, yo diría que sí, pero a la vez digo que no, ya no sabe. No, no, que todavía guarden su sana distancia, todavía vamos saliendo de esa situación. Oye, pero es que, parece que saludarse su movimiento con la inteligentemente el Divo le quiere someter al castigo máximo en esta escena. Viene fallando el Divo con un antebrazazo, la patada a la boca del estómago por parte del doctor Wagner Jr. Viene rápido, viene y le pone un tremendo derechazo al Divo. Fuerte el raquetazo también por parte del doctor Wagner Jr. Lo manda al gol, el cuero, el Divo le da la vuelta, pasa por encima. Doctor Wagner Jr. viene con la rueca para que pase el tigre. Resorte por parte del Divo. ¡Qué cachetada le pasó! Oye, y aquí está. Atropellaron, apuntan las placas. Después de dos cachetadas estilo europeo, el Divo pasa de mantequilla el Divo. Cuidado porque está bien la frente, falla con el antebrazo. Doctor Wagner Jr. Reguilete. No llegó la quebradora, pasada la boca del estómago por parte. Protégeme, Nachito. Por parte de los Wagner maníacos del Tigres. Galeno del Mar y el hijo del Doctor Wagner Jr. Cuidado, se están llevando nuestro abanico. Es el único que tenemos. Ya no hay producción. ¡No! ¡No! ¡Arriba el cuadrilátero! ¡Le quieren arrancar la máscara a Epidemius, Jonathan! Oye, lo tienen sometido a Epidemius, pero allá estrellan contra el poste a Baby Stream. Galeno del Mar no se queda atrás. Esta que es la potencia lagunera, viene con todo. Arriba el cuadrilátero, estrellan a este que es Epidemius. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Oh! ¡Es el único abanico que tenemos en toda la arena! ¡Ya aparece en la silla! ¡Está golpeando a Galeno del Mar a Baby Stream! ¡Cuidado! ¡Fuerte sillazo por parte de Galeno del Mar! No nada más destruye el ring, ya también. Pero mira, en medio, en el centro del ring, Epidemius, el hijo del espectro, dándose de cabezazos. Y acá el raquetazo por parte del hijo del Doctor Wagner, al vivo. Fuerte el raquetazo por parte del hijo del Doctor Wagner Jr. Del otro lado vemos cómo está, un tremendo codazo. Galeno del Mar castigando a Baby Stream. Arriba del cuadrilátero, el hijo del espectro castigando a Epidemius. La locura total en la arena de Lucha Time. ¡Hey! Cuando acaban de estrellar a Baby Stream en el poste de Lucha Time, ¿por qué no decirlo, Nachito? Y aquí aprovechando el hijo del espectro, viene a la potencia de la mujer para castigar con todos a Epidemius. Sabemos que tiene una rivalidad que destroza a los escenarios. Qué manera de castigar por parte de estos luchadores. Vamos a ver, fuerte el raquetazo por parte del espectro. Artimaña del montonero por parte de la potencia lagunera, Jonathan. Ensordecedores los raquetazos por parte del hijo del espectro. Y ahora tiene tendido en el centro del ring a Epidemio. Mira nada más cómo le pisa las manos para que no pueda salir de esta trampa, Jesse. ¡Cuidado, cuidado! Pegando de todas maneras. ¡Prepara, Galeno del Mar! ¡Cuidado, prepara! ¡Ya lo tienen ahí! ¡El extensor lo tiene preparado! ¡Galeno del Mar desde la otra esquina! ¡Lo van a apoyar sus dos compañeros de la potencia lagunera! ¡A toda velocidad, Galeno del Mar! ¡Uy! ¡Bola de cañón! ¡De qué manera, Nachito! ¡Qué manera de aplastar Epidemio! ¡Y ahora vamos a ver si nos quitan la dosis! ¿Cuál es, digo? Mandan a volar al Divo. ¡Oh! ¡De qué manera cae del otro lado de la arena Lucha Time! Y ahora el que va a recibir el castigo de la potencia de la potencia. ¡Wow! ¡Están dejando
están dejando probar la fuerza de Big Trick. Esto es como un tipo de burla o falla de fuerte la zapatiza que le están dando a Baby Extreme. Lo dejaron que se emocionaron el título, pero qué manera de castigarlo por parte de la potencia lagunera. No tuviste oportunidad, ahora te vas a ir a la verga. ¡Oh! ¡Ensordecedor el raquetazo por parte del hijo del Dr. Wagner, Nachito! ¡Ahora le va a tocar la huesa! ¡Fuerte! ¡Fuerte el raquetazo! ¡Este que es el hijo del espectro! ¡Y todavía falta Galeno del Mal! ¡Nachito, ya Baby está destruido de todas maneras posibles! ¡Qué manera de castigar cuando intentaba el Divo sacarla en la casta! ¡Pero no lo dejaron! ¡Ya lo están castigando los tres! ¡La potencia lagunera haciendo a las suyas en la pinta de nuestra casa! Pidiendo clemencia, atorado entre las cuerdas, y aquí los tres dándole con todo. Esto es una masacre, la que está pasando, la potencia lagunera, esto nos está convirtiendo en la viene con todo para demostrar que el Torreón también hace aire. Ya lo tiene, viene uno, dos, nada más dos. Alcanzó a botar ese que es el Divo. Fuerte el rechazo por parte de respecto. Fuerte también la Yakuza Kick por parte de este que se ha venido del mal. Y de qué manera lo sacó volando de un lado a otro, Nachito. Yo me quedé bastante preocupado. Otra vez haciendo doble equipo la potencia lagunera. Tiene sometido al Divo, JC. Bueno, tijeras de Baby impulsándose con las cuerdas, Nachito reviviendo de las cenizas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío por parte de Galeno del Mal! ¡Cuidado, viene el Divo! ¡Bonito tope! ¡Bonito bala de cañón entre segunda y tercera! Viene también el hijo de Dr. Wagner Jr. Prepara, rebote las cuerdas. ¡Tope entre segunda y tercera! ¡No del pique! ¡No del pique de Lucha Taiko! ¡Vuelven a topar! ¡Ellos rompieron el ring, JC! Toda la gente le está acordeando esto, niña. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Machito se le lleva! ¡Ahí se viene con este brazazo, agarrando la lona, el hijo del espectro, le alcanza a botar Epidemius. Vamos a ver quién se lleva la mejor parte, falla el antebrazo una vez más. El hijo del espectro ya lo tiene sometido, lo toma por atrás, le da la vuelta nuevamente, ¡cuidado! ¡Oh! ¡Tremendo lobazo! Y el hijo del espectro con un German Suplex termina la lucha. Eso no debió haber sido, eso debió haber sido descalificación. La potencia lagunera ganada con maravillería. Vamos a ver rápido la repetición. Como Baby Stream botaba segunda, tercera, le caía en plancha. Le caía en plancha el Galeno del Mal. El Galeno del Mal lo pasaba y por el otro lado. Puro venía el Divo con el tope entre segundo y tercera. Impresionante el Divo, de qué velocidad salió volando el Galeno del Chocán como un rayo. Buena, buena la verdad, desarrollo de esta lucha para culminar con el duelo con Epidemius. Qué manera de castigarlo por parte del hijo del espectro, y así terminado esta batalla. Gracias a todo el equipo de producción de Lucha Time, la gente del staff que hace favor de apoyarnos cada evento, la gente que nos está sintonizando, a nombre de un servidor, Nacho Rodríguez, los compadres Corp. Juan Zapata. Gracias y nos vemos próximamente otra vez en Lucha Time. We'll be right back.
There's no